se recordaron los 164 años de fundación de Fray Bentos. El diputado Gonzalo Netto reflexionó sobre el aniversario de nuestra ciudad y también habló de temas parlamentarios. Coincidentemente con el aniversario de Fray Bentos, se recordó un año más del asesinato del doctor Vladimir Roslyk. Convención Departamental del Partido Colorado resolvió por unanimidad empezar gestiones para promover coalición a nivel departamental. El edil y economista Ángel Pavlov habló precisamente de lo que fue la convención del Partido Colorado, que enfocó temas que hacen al ámbito municipal. El Partido Colorado se propone llevar adelante la propuesta de bajar el gasto público, no renovando las vacantes que se generen en la próxima administración. En el plano de la información deportiva, Artigas se consagró campeón del interior en el norte del país y allí estuvimos a través de nuestros colegas de Canal 3 siguiendo todas las alternativas en lo que hace a la emisión de Canal 12 y de Radio Litoral. Momento de la consagración por parte de OFI. En principio fueron condecorados los vicecampeones, en este caso Río Negro Capital. También la selección de Artigas fue especialmente coronada por la Organización del Fútbol del Interior. La escuela número 5, José Enrique Rodó, celebró un nuevo aniversario de fundación y lo hizo con una actividad muy particular. Vicepresidente de la ANP indicó a Teleregional: estamos esperando que Bolivia envíe los primeros embarques para poner en práctica el acuerdo con el organismo estatal. Trabajadores del circuito limpio destacan el cambio de abandonar el vertedero a cielo abierto para pasar a trabajar en el nuevo lugar.